¿Qué tal? Bienvenidos al Teatro Anita Villalaz. Ricardo Burgos es un actor panameño que actualmente reside en Miami, Estados Unidos, y nos cuenta su experiencia, ya que ha trabajado en diversas producciones de HBO Max, Amazon Prime, videos musicales y diversos comerciales para televisión. Hola, ¿qué tal, don Ricardo? Bienvenido a las pantallas de Ser TV. Cuéntenos a todo Panamá, ¿cómo fue ese camino para llegar a las pantallas de Estados Unidos? ¡Panamá! ¡Besos a Panamá! Chitré, que fue la tierra que vio a mi padre nacer. Un saludo grande a Chitré y a toda la teleaudiencia que los recibe a Ser TV. Yo por muchos años trabajé de bienes raíces en Miami, la ciudad de Miami. Y cuando vino la caída inmobiliaria, acá me agarró por sorpresa. Inclusive tuve que reevaluar lo que iba a hacer para ganarme la vida. Y me vi en una encrucijada donde cuando las personas que te van a contratar ven tu edad en una hoja de vida, ni siquiera te dan el chance de una entrevista. Se convierte muy difícil después de que uno pasa de cierta edad, a pesar de que yo hablo 4 idiomas, he tenido formación universitaria, etcétera, etcétera. Eso no les valía. Ellos prefieren a alguien joven. Me encontré con ese problema. Pero hace como 6 más 8, 14 años atrás, una ex jefa de mi esposa, nos reuníamos cada año y ella me decía, oye, ¿por qué no te metes en esto de la actuación? Cuando yo me encontré que no conseguía trabajo, ya no me quedaba otra que llamarla. Y le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ella me dijo, tómate una foto y súbela a dos páginas de web que al que le interese, que me mande un mensaje por privado. Yo con mucho gusto le digo cuáles son. Y hice eso. Llené mis datos, puse mi foto. Para mi sorpresa, al tercer día, como dirían, al tercer día según las escrituras, me llega un email donde me dice que estoy contratado para una serie de Amazon Prime que se llama The Romanoffs. Yo me puse súper feliz y decía, esto no puede ser así de fácil, que uno se gane la vida así. Esto era como extra, lo que llaman en inglés background o extra, o sea que no eres el actor principal ni uno de soporte, sino eres básicamente decoración en el fondo. Pero yo feliz, el pago era muy bueno y me tocaba irme en un crucero italiano por todo el Caribe y firmábamos nada más que un par de días. Al día siguiente me llega otro email diciendo que ya no me quiere, que el director decidió no llevar. Ahí Dios me iluminó y me dijo, ¿sabes qué? Ponte a averiguar quién eran los Romanovs. Y cuando me puse a ver quién eran de Romanovs, me di cuenta que todos llevaban barba. La foto que yo subí en ese momento no tenía barba. Decidí tomarme una foto con barba y se la volví a enviar. Le dije, mira, yo sé que no me van a contratar, pero así es como me veo yo ahora. Para mi sorpresa, en menos de 20 minutos, recibo otro email pidiéndome mi pasaporte y mis datos que estaba contratado. Así es que esa fue la primera lección que me dijo a mí que nunca, nunca aceptes un no. Perseverancia. Bueno, al final terminé yendo, la pasé increíblemente bien y de ahí fue donde nace la marca o mi icono, mi emblema de Beard and Hat Actors. Y así fue como empecé. Por otra parte, ¿cómo ha sido esa preparación actoral? Me dan el nombre de un agente en Miami, bueno, en el sur de la Florida, para que me representara, y el nombre de una escuela de actuación. Y así fue como empiezo. Empecé con esa escuela de actuación, después fui con otro de improvisación. Después, actualmente hoy en día estoy con Rubén Morales, que él es el encargado de los actores en Telemundo, en todas las producciones de Telemundo que se hacen aquí en Miami. Él es el que prepara a los actores y él tiene su escuela de actuación aparte. Él es mi coach, no solo en la parte de actuación, pero de vocalización. Pues ese es otro problema que tenemos los panameños, que no pronunciamos las palabras. Y tú como comunicador social, yo creo que estás bien anuente a eso. Pero sí hay que prepararse. Aunque yo me sentí que era una persona extrovertida y que podía echar chistes, etcétera, yo pensé, esto de actuación es fácil. No lo es. ¿En cuáles otras producciones ha actuado para que los panameños estén anuentes y puedan verlo? Mi entrada en Telemundo
fue con una serie que se llama Betty en New York, que la presentaron en Panamá. Yo inclusive estuve en Panamá en otra oportunidad, tuve una entrevista en vivo para eso. En Betty en New York yo hacía el papel del jefe de Betty. Y estoy muy agradecido porque la mayoría de mis escenas fueron todas con los protagonistas. También recientemente estuve en la película número uno en streaming en una plataforma que se llama HBO Max, que la tienen también en Panamá. La película se llama Father of the Bride, que en español sería Padre de la Novia. Esta es una producción de Warner Brothers con Andy García y Gloria Estefan, y ellos son los padres de la novia. Yo tuve la oportunidad de interpretar el padre de la novia cuando Gloria Estefan se casa con Andy García en la versión cuando ellos son jóvenes. Hay otra película que se llama Colored Romance, que es una película que va a salir en el Lifetime Channel todavía. Ya se filmó. Ahorita está en todo lo que es postproducción, que es la corrección de color, etcétera, etcétera, para ser lanzada en los próximos meses. Y te voy a mandar la información para que le dejes saber a la teleaudiencia en Panamá de cómo pueden ver esa película. Y casualmente, hoy, preparándome para esta entrevista, tengo el placer de que me llegaron 3 audiciones más para otras 3 películas, y así es que le pido Panamá entero a rezar, porque es duro. Sí, ¿y qué piensa del desarrollo de una profesión como la de actor aquí en Panamá? Estoy muy orgulloso y muy contento de ver las producciones que están saliendo de Panamá. Yo he tenido la oportunidad de verlas y la verdad que he quedado muy, muy impresionado con el nivel de calidad de producción y de los actores de Panamá. Así es que un gran aplauso para todos mis compatriotas que están en esta profesión. You have one more chance to fix your mistake. Pest control. If you screw this up, estás muerto. Okay. ¿Me oyes? Yes. Look, I'm gonna go. Hoy en día, si tienes una idea, agarra tu teléfono. Ni siquiera necesitas tener equipo profesional. Agarra 3 o 4 amigos. Escribe una historia. Haz tu película. En iPhone hay una aplicación que se llama iMovie que te hace para que tú la edites tú solo. Móntala en YouTube y déjala crecer. Te sorprenderás de la manera que vas creciendo y la gente va viendo tu material. Y hay veces que tú mismo puedes forjarte tu propio destino sin necesidad de que otro lo haga por ti. Ha tenido varios papeles. ¿Cuál ha sido el que más le ha costado y cuál es el que más le ha gustado? Yo soy una persona muy noble, muy sana, muy tranquila. Y yo tengo en el cine lo que yo llamo mi alter ego, o sea, como mi otro yo. Y la verdad que me fascina ser el villano, me fascina ser el malo, porque es tan lejos de mi realidad que es un mundo totalmente de fantasías. Hay otra película que hice recientemente que se llama Adelante, que creo que te mandé el enlace también. Yo tenía un poquito no estaba de acuerdo con algunas escenas porque el director quería que filmáramos afuera en el mar y me amarraban una soga con unos bloques de cemento y me tiraban del barco al mar, como hacían la mafia para matar a la gente. Y yo le insistía, pero ¿por qué no filmamos esto en una piscina? Me dice él, no, vamos a hacerlo en el mar. Y, o sea, yo estaba primero nervioso porque no sabía si me iba a poder soltar en una emergencia los pies. 2, la falta de respiración debajo del agua, porque esto no lo podíamos filmar en la superficie, había que filmarlo abajo en la profundidad. Y 3, no tenía idea de los amiguitos que fueran a dar vueltas por ahí. Pero me encantó. La verdad que le doy gracias al director, se llama Coco Méndez, síganlo en las redes sociales. Esta es una persona joven, pero con unas ideas fantásticas. Otra de las cosas difíciles que me acuerdo yo es cuando te tocan guiones súper largos, es aprenderte el guión completo. Y de la manera que se hace
es que no puedes tomar el guión tal cual como lo ves escrito en el papel. Lo que tienes que tomar es la esencia de la escena. ¿Qué es lo que está pasando en la escena? El hombre se está comiendo una hamburguesa y lo está viendo una persona. En eso es lo que tienes que estar enfocado tu mente para que cuando la escena se va desarrollando, no va mecánicamente. Tú me dijiste esto, yo te dije el otro. Tú me dijiste esto, yo te dije el otro, porque no funciona. Tiene que verse de una manera, la famosa palabra que dicen hoy en día, orgánico. Tiene que verse natural. Ya para finalizar, ¿cuál sería ese mensaje a las generaciones de actores que vienen surgiendo? Realiza tu sueño, cual panameño de ti depende. Una sola patria y una bandera que sea la tuya, de frente Panamá. Eso es lo único que les puedo decir. Échenle ganas. Todo en la vida que ustedes quieran hacer se puede lograr. Muchas personas te van a decir que no. Muchas personas te van a decir que estás loco. Pero los locos son los que triunfan. Así que denle, échenle ganas. Yo tengo 62 años y ya después de 6 décadas vengo a salir en mi primera película de Warner Brothers. Si yo puedo, ustedes también. Muchas gracias, don Ricardo. Ese fue Ricardo Burgos, un actor panameño que triunfa en el extranjero y que nunca dejó sus sueños a un lado. Soy Manuel Rodríguez de la Cruz para Ser TV Noticias.